temen a Dios y al enviado. Una me hizo de una profeta, Dios me ama. El diablo se me mudó. Digo, ¿cuál es su problema? Y mi esposa sentada, que es la que tiene el testimonio viviente de todo lo que ella ha venido viviendo a mi lado. No, que el diablo se me mudó al lado y ahora no sueltan un trillé y todos los días hacen una fiesta de palos y de trillé ahí, al lado de mi casa. Y no puedo ni orar, y no me puedo concentrar, y no me puedo encerrar a ayunar, y no puedo leer la Biblia. Y yo profundamente mirando a la sierva mientras me hablaba, y le dije, sierva, ¿por qué tú no me dices la verdad? Y cuando le dije esa palabra, bajó la cabeza y cayó entre los pies de mi esposa, como muerta. Y cuando volvió y abrió los ojos, yo le dije, ¿cuántos maridos tú tienes? Y me dijo dos, uno de 19 años y otro de 40, y era una misionera. Por eso temen a Jehová y al enviado, no es por otra cosa. Porque la Biblia dice que Cristo conocía el corazón del hombre y no tenía necesidad de que le dijeran cómo eran los hombres. Ah, que le temo a la mirada cobaya, mira cómo que él se cree con Dios. No, es que yo no creo, no es que quiero, ni es que me inventé, ni yo sabía mirar. Yo nunca me dejé ver los ojos. Todo el tiempo era con una gafa. Si me vestía de rojo, una gafa roja. Si me vestía de negro, una gafa negra. Si me vestía de amarillo, yo tenía una colección de gafas, me ponía una gafa amarilla. Nunca yo quise que me vieran los ojos. Sin embargo, fue todo lo contrario. Después que Cristo me metió por dentro, mi mirada maldita y salvaje, asesina, en misericordia y despiadada y verduga desapareció. ¿Qué te pasó? Me dijo un verdugo a mi asesino que andaba conmigo, que tu mirada es ahora como sencilla y como pausada. Y te veo como un brillo, me dijo uno de los criminales que andaba conmigo. Yo le dije que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces él fue quien me enseñó a mirar. 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 La misma tipa de que el diablo se le había mudado al lado, casada con su esposa, estaba acostándose con un amante de 19 años. Mi esposa se quedó boba cuando ella gritando confesó eso allí. Sin embargo, vino donde mí a querer confundir al profeta como Jeroboam mandó a su esposa con un antifaz y la mandó con una careta, una máscara, con una pantomima, para ver lo que decía ahí el profeta, porque ya estaba que supuestamente entrando en edad y no veía. Sin embargo, cuando él escuchó la pisada de la vieja alcahueta esa, Jehová le dijo, mira, la mujer del rey viene a ti, queriéndote confundir, viene así, así, así. Dile así, ha dicho Jehová. Y cuando él escuchó que Samuel iba subiendo por los escaloncitos, le dijo allá, ciego, así en medio de la oscuridad, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges ser otra? Entonces la gente cree que ese evangelio ya no existe. Porque como ya ellos lo olvidaron, no me pierdas el hilo, como ya ellos lo olvidan, piensan que ya que no existe ya. Que están que se extinguió. Que tengo un ocaso, que no, que jamás va a surgir un hombre conforme a los hombres del pasado, en la misma altura, en la misma locura, en la misma sabiduría, en la misma autoridad y en el mismo poder. Pues como yo tan seco como un rabo de batata, más que una pasa de Navidad, chichihuache, enclenque, blandengue, tembleque, temblando como una harina de maíz, como un majarete, que cualquier viento lo persuade de doctrina y cualquier minifalda y cualquier ombligo afuera lo seduce al sexo. Como si la mujer maravilla tuviera mejor sazón o una curva más linda que la que tiene mi mujer. Alábalo si puede, si no también. Entonces la mía es un fenómeno, la mía no tiene curva. Las hijas de Satanás son las que tienen curva, la mía no tiene, la mía es un fenómeno. Levanta tu manita y gózate, así mira. Yo se lo he dicho a la multitud, con la mía yo me pongo una venda en los ojos y me acuesto con ella con los ojos cerrados. Porque se la conozco yo. Pero un montón que ande que con un vaivén raro, haciendo son con los tacos de su pie y bailando con su cadera, me va atrás. Al final, ¿qué va a acontecer? Algo diferente a lo que no acontece con mi esposa. ¿Alguien me puede entender? Hipócrita, ¿me puede entender? El final no es el mismo. Oye, profundidad, porque el problema está en el espíritu del individuo. Hay gente que están atados espiritualmente y esta noche de aquí se van a ir libres.
No quiero cobarde, yo quiero hallado guerrero en esa puerta. De aquí no me va a salir nadie hasta que no nos jalemos los moños en esta noche con el mismo diablo. En esta noche nos vamos a dar tajalones de cabello con Lucifer. Yo quiero dos hombres guapos allá en aquella puerta ya, que nadie me salga para afuera. Aquí lo que hay un sinnúmero de mujercitas, que nada más le falta el baja y mami y la minifalda. Con nombre de que son hombres. Todavía no se me han parado hombres allá, varón. No lo he visto todavía. Te estoy diciendo que están en el limbo. No te estoy hablando que están así como que... Ellos pensaban como que esto nunca iba a resurgir. Un evangelio poderoso en pleno siglo XXI. Un mundo indulgente donde ya ahora cualquier espíritu ya que tire tres patas y cuatro lenguas ya está lleno de Dios. Dios, un espíritu. Yo quiero escuchar al pueblo que me está escuchando. Dios, un espíritu. Dios, un espíritu. No se confundan a los nuevos creyentes, a los santos de Dios y a esos hermosos varones y jóvenes que están en las calles, en las aceras. Todos esos siervos preciosos. Porque no hay un individuo en Dios y una sierva en Dios más preciosa que el que tenga a Cristo metido por dentro. No importa la chemba, ni la nariz, ni la frente, ni cómo sea tu color. Si eres hincho, si eres cuadrado, jabao. Si tienes a Cristo, tú eres hermoso, tú eres precioso. Y tampoco importa la estatura ni el intelecto. Los intelectuales no se le pegan al más humilde de los hombres si tiene a Cristo metido por dentro. Quiero decirle que no se den engañar. Que usted vio de que un lintel, que una luz que caminó, que una sombra llena de brillo, que cuatro pelucas, que con pestaño potiza, que un pintalabio, que primero entre el pintalabio a la casa que a la cabeza. No se dejen engañar, que eso no es más que una apariencia y una fantasía temporera y ficticia y momentánea. Recuerden que el pecado no entra por la boca, es por los ojos que entra. Entonces el diablo te va a dibujar conforme a tu espíritu y de acuerdo a tu estado de pecado. Así el diablo va a hacer que tú veas el cuerpo carnal que Satanás va a poner frente a ti, que la va a hacer que se mude a tu lado. Yo le dije a aquella hermana, el diablo puede casarse con la diabla y treparse encima de mi casa y engendrar todos los diablitos que hay arriba. Y va a estar ahí trepado sobre mi casa hasta que Cristo se lo permita. ¿Cuántos hablaban la gloria de papá en el día de hoy? Dios, un espíritu. Quiero recordarle a todos ustedes que usted coge una gallina manila y la pone cerca a una que es enana. Y usted dice, óyeme, la enana es muy chiquita. Y la manila grondota, gordota, alguna como del tamaño de esa bocina. Y la chiquita enana y encogida y kiki, quizás del tamaño de esta Biblia. Pero si el propósito al final, o el objetivo que usted se marcó, se trazó, finalmente usted se va a dar cuenta que es el mismo, no importa si es con la manila o con la enana o con la kiki. Usted para una gallina otra vez aquí y le pone una kiki al lado y le pone una enana y una manila. Y dice, bueno, me voy a comer la manila. O no, la manila no, porque es muy grande. La enana, de toda forma al final lo que hay debajo es lo mismo. Si le quita la pluma a la manila, carne. Si le quita la pluma a la travesá, carne. Si le quita la pluma a la kiki, carne. Si le quita la pluma a la enana, carne. Levanta tu manita hacia arriba y gózate con Jesús. Acuérdate que cada vez que tú le haces hacia Cristo, el diablo se coge como un gusano. ¿Alguien ve lluvia sobre su cabeza? ¿Alguien está mojado? Sin embargo, el aceite está cayendo todavía hace rato sobre mí. Y no cesa de caer sobre mí. Pero el cielo no puede desobedecer a lo que le hablé. Voy a terminar. ¿Cuál es el tema del mensaje? Dios. 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 Sobre el espíritu del hombre. ¿Sabe por qué Dios me ha llenado de tanta compasión sobre las almas? Porque una prostituta, entre la tanta gente que me han confesado llorando su estado de pecado, me dijo, profeta, nosotros las prostitutas estamos atadas. Yo misma estoy desde que soy una niña y yo no quiero estar en este estado de pecado ni vivir esta vida. Pero me dijo,
pero hay un espíritu que me tiene atada. Y es que sobre el espíritu humano, normal, natural, que tiene que ver con Adán y con la desobediencia que cometieron nuestros ancestros y nuestros primeros padres en el principio. No me pierde el hilo. Y Cristo dijo en el principio, no fue así. Así que usted, amigo que me está escuchando, si usted se pierde, es por diablo. Usted, evangélico que me está escuchando, usted se prostituye y peca contra Jehová, es por diablo. Y Dios me enseñó esa ciencia para que se le enseñe al mundo. Es que sobre el espíritu del hombre hay un espíritu que es por encima y mayor y superior al hombre. Es por eso que aunque usted no quiera apretar el gatillo, un espíritu se le mete por dentro, le toma el dedo, se lo mete dentro del gatillo y después usted termina diciendo en la prisión, ay, yo no quise matar a esa vieja. Ay, es que yo, un espíritu y una voz me dijo, dispárale, viólalo. Aquí mismo en San Cristóbal violaron una niña de 6 meses entre el papá y la mamá. Y se oyen cosas que aterran, pecado de incesto. Yo quiero que usted escuche esta ciencia que le voy a desatar. En el principio habían cucarachas. Ni usted me respondió. Usted ve que usted tiene que ser enseñado. No. En el principio habían ratones. No. Dame hablar de ciencia de parte del que me envió. En el principio habían gusanos. No. En el principio habían hormigas, chacales, guabá, alacrán, retragila de todo tipo de ramificaciones de insectos y de basura. No. Dice que era la tarde y la mañana un día. Y Dios miraba que lo que él creaba y que lo que había creado era. Y las cucarachas son buenas. Escucha el cagüete, profundidad. Escucha ciencia, escucha sabiduría. Las ratas son buenas. Los gusanos son buenos. Entonces, ¿dónde y cómo surgen? ¿Y cómo se forman estos insectos? No me pierde el hilo. ¿A qué grupo? ¿O cuál es el dios de la prostituta? Déjame hablarte de sabiduría. ¿Y en qué pandilla o quién es el amo que guía a los atracadores y violadores? ¿Qué espíritu lo dirige? ¿Qué espíritu lo gobierna? ¿Cuál es su amo? ¿Quién es su dios? Porque en el principio no fue así. Un espíritu inmundo que domina y gobierna al individuo sin Dios y lo hace hacer y hablar cosas que nunca se imaginó que iba a hablar ni que iba a hacer, porque lo domina un espíritu que es superior al espíritu adámico que heredamos de nuestros antepasados. Y por eso Pablo dice que en Adán hay muerte. Miren que Pablo se fue profundo cuando presentó a Cristo como el segundo Adán, pero de una manera diferente, como el Adán Dios, un humano fuera de lo humano. Alábalo si puede, si no también. Y dice Pablo que en Adán todos mueren. ¿Usted no lo ha leído? En ese espíritu hay muerte. ¿Cuántos adoran la gloria de papá? Pero en el espíritu de Cristo hay vida, porque hay una superioridad a todos los demás espíritus, incluyendo al mismo espíritu del infierno, al mismo espíritu del pecado, al mismo espíritu de la muerte y al mismo espíritu del mundo. ¿Cuántos adoran la gloria de papá? Oye la profundidad que te estoy desatando. Dios, un espíritu superior. Oye la locura que tú estás escuchando. Entonces el ser humano a sí mismo no podrá salvarse ni proporcionarse paz ni alargarse los años. Ni decir a la muerte, aguántate, espérate que yo no terminé la universidad porque mi sueño no lo he visto cumplido. No me lo malogre, no lo absolva, no mate el milagro, no me detenga. Todavía tengo, apenas son 15, son 21 años. Mi papá no es lo que tenían 30 y pico de años cuando Satanás lo mató. Y mi mamá no había cumplido los 30 años. Cuando la sacaron muriéndose del baño, bañada en sangre. Y si yo me pongo a contarle los muertos que mis ojos han visto y lo que yo he enterrado, de todas las edades y en todas las dimensiones. Porque tanto como en el nacer, así mismo como para el morir, hay un día señalado en la sola potestad de Dios. Voy a repetir esa palabra de conocimiento. Tanto como en el nacer, así mismo como para el morir, hay un día señalado en la sola potestad de Dios. La pregunta que usted tiene que hacerse, ¿va tú a llegar a ver las elecciones del 16 de mayo que apenas faltan 2 meses? Mi papá se levantó un domingo en la mañana y en la noche estaba en un ataúd.
Y nunca se había enfermado, ni nunca se enfermó de nada mi papá. Mi mamá nunca se enfermó. Y la sacaron bañada en sangre del baño. Y en el camino murió. Sea Cristo glorificado para siempre. La vida es una mentira tan grande que te va a abrir una ciencia que ojalá y Dios te haga entender lo que te voy a desatar, porque es algo demasiado sobrenatural. La vida sin Cristo es como Satanás en tu vida, escucha, viviendo él su vida y haciendo de ti una vida de despreciable, desgraciada e infeliz y miserable, llena de tinieblas, muerte hace tiempo, tristeza, amargura, angustia, desolación, oscuridad, espanto, y finalmente no se sabe lo que te acontezca. Escucha lo que te estoy desatando. La vida sin Jesucristo es un demonio. La vida, oye, la profundidad que te estoy desatando, la vida sin Jesucristo es un demonio. Te hace hacer todo lo que a Dios no le agrada. Porque el espíritu inmundo de Adán, del pecado natural, del diablo, de Lucifer, te gobierna y te domina. Y el San Antonio que tú no quieres decirlo, lo dice. ¡San Antonio! ¿Usted no ve a un muchachito de 3, 4 años? ¡San Antonio! Mi alma adora la gloria de mi padre. ¿Usted no ha visto a la muchachita de 4 y 5 años bailando rap? ¿Usted no ha visto a los muchachitos de 6, 7 años bailando perreo? Yo quiero que tú fijes tus ojos ahora mismo a mi alrededor para que tú veas qué neblina de gloria y qué aceite está cayendo sobre mí. Solamente sobre mí, no sobre el pueblo. Oye la voz de Dios. Dios quiere libertar a centenares de personas en esta noche de ese espíritu. Porque no van a llegar a ver el 2009. Y Jehová me va a reunir a San Cristóbal. Aunque Satanás se vista de lo que se quiera vestir, incluyendo de Papá Noel, al diablo se lo va a llevar el mismo diablo. Pero lo que el Señor determinó hacer ya con nosotros aquí, eso nadie lo va a poder evitar. Escuché esto con mucho cuidado, mis hermanos. En Adán todos mueren, dice Pablo, mas en Cristo todos son vivificados. Me da tristeza cuando yo veo muchachitas de 14 y 15 años con los senos que tienen que agarrárselos ya con clip y con pegamento. Y cuando usted le pregunta, ¿cuántos años tú tienes? 16, 14, 15. Y ya tienen una retragila de chinchones y chillo y bolillo y una celulite. Entonces, ven acá, prieta vieja joven, ¿qué es esto? Parecen un chicle masticado con apenas 15, 16, 17 años. Escuché esto con mucho cuidado, mis hermanos. Dios es un espíritu superior. Y es que hasta que Cristo no se le meta por dentro al ser humano, inclusive usted, hay muchos evangélicos que cuando mueran van a dejar una duda atrás de sí. Y la pregunta que se van a hacer multitud a su alrededor es, ¿quién fue quien se lo llevó? ¿Juan o Mateo? Río Dulce. Y se tiró de un trampolín, una maroma, y cuando cayó se dio un golpecito entre las dos cejas el evangelista. Y se quedó ahí mismo. El mundo patinó, corrió, pataleó y pasaron 10 minutos y 15 minutos. Y pensaban que era aquel que él estaba boyando, que él estaba nadando. A correr todo el mundo. Mi esposa, cuando escuchó los gritos de una hermana de la iglesia misma, donde él se congregaba, que vivía al lado de mi casa, se puso la mano, porque el muchacho era bien cariñoso de la ciudad. Y mi esposa fue testigo cuando yo le interpreté el sueño que él me fue. Oh, profeta, tú tienes el don de interpretación, tradúceme este sueño. Me dijo, 4 caballos, un blanco, un brown, un negro y un jabao. ¿Qué pasó? Dice que me entristecí porque el blanco, yo me gozaba mientras me lo miraba galopear y tropezó y murió y cayó. Yo le dije, ese eres tú. Jehová te cortó tus
día y puso fin a tu existencia, fulano. ¿Cómo, profeta? Me dijo, sí, morirá. Pero que los juveniles, que la boda, que ya se alquiló el vestido. Digo, no te va a llegar a casar. Es la palabra de Jehová sobre ti. 3 días faltaban para casarse. ¿Usted cree que usted va a seguir relajando con Jehová? ¿Usted va a saber lo que Dios va a desatar aquí en San Cristóbal cuando yo baje esa escalera y me vaya de aquí? Ahí que usted va a saber lo que es un enviado de Dios cuando yo baje por esa escalera y me vaya. Y usted se va a dar cuenta que aquí no fue un hombre que lo convocó, ni que nadie arrastra a nadie, ni nadie tiene poder para convocar a nadie. Que quien lo convocó a usted fue el mismo Espíritu Santo de Dios. Levanta tu mano y proclama su gloria y engrandece a su Señorío. Dios un espíritu. Dios un espíritu. El evangelista lo sacaron del charco en tanguita, una tanga tenía, y lo tiraron en el pavimento a correr todo el mundo. Fue el médico legista, la policía, y eso era un griterío que había en el barrio. Y mi esposa iba a salir para afuera. ¿Sabes cómo son las mujeres? Que hay que sobrellevarlas, que ellas son como por naturaleza, las mujeres son sentimentales y son melancólicas. Desde que oyen un grito y una mujer le cae con ataque al lado, ya como que se le mete como un espíritu que quiere caer con ataque también. Y cuando mi esposa comenzó a escuchar los gritos alrededor de mi casa, hay una hermana que era vecina de nosotros, ¡guay! ¡Ay! Mi esposa como que se... Y yo la cogí por el hombro saliendo de la casa. Y cuando la miré, que ella me miró, yo le dije, no te me muevas de aquí, Ascona. Y es apellido Ascona, de raza española, y del Cibao, mi esposa. Yo le dije, no te muevas, Ascona. Acuérdate que él vino a mí. Y Jehová habló con él. ¿Qué te pasa, Ascona? Le dije a mi esposa, déjame que los muertos entierren a sus muertos. Vuélvete a tu casa a atender a tus hijos. Media vuelta y atender a esos muchachos. Y el gritero, el griterío y el juidero. Después del entierro del muchacho, que eso fue uno de los entierros más grandes de la romana, la novia fue vestida de luto a mi casa. Hacerme una sola pregunta que yo soy que te la voy a hacer a ti. Tal como Dios le habló a él. Un velo negro, una muchacha elegante y esa ropa que le llegaba hasta allá abajo a los tobillos, negrecito ese vestido. Entró a mi casa, llamó a mi esposa para que yo la atendiera. Yo salí, como yo todo el tiempo vivo encerrado, que ni de mis propios hijos, mi equipo sabe, que ellos llegan allá, me encuentran encerrado, y mis propios hijos me ven, yo estoy con candado en mi cuarto encerrado, un cuarto aparte. Y mi esposa me hace así, no vas a comer nada hoy tampoco. Yo digo, no. Y entonces yo te la saqué ahí, porque no me preguntaste, dásela a los niños. Está bien. Al otro día, ni hoy tampoco, digo, vamos a una tisana para tomarme un poquito de té. Eso nada más, sí. Al otro día, y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cuando voy por 25, mi esposa se asusta y dice, no está muy flaco. Levanta tu manita hacia arriba y adora. Todo el que usted ve murmurando a un enviado de Dios porque tiene al diablo metido por dentro. No le busquen otra cosa. Porque el espíritu que está en él es inferior. Al ser inferior se siente inferior y se siente con complejo y se siente frustrado. Dice, mira, yo quisiera ser como ese hombre o alcanzar esa estatura. Entonces, en lugar de honrar y decir, Señor, úsalo, síguelo engrandeciendo y abriéndole puertas. Para que esa palabra siga salvando al mundo y salvando al pueblo y trayendo conciliación y amor y sinceridad y unidad y comunión entre los hermanos. Si tuviera el espíritu mismo que tengo yo, me amaran. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Me amaran y me dieran lo mejor en esta ciudad. No me mandaran en lugar de un huevo una piedra, ni una serpiente en lugar de un pez. ¿Cuántos adoran la gloria de papá en el día de hoy? ¿Por qué no entender mi lenguaje de sacrito? ¿Por qué no escuchar mi palabra? Porque vosotros sois hijos del diablo, le decía Jesucristo. Entonces eso es lo que está sucediendo con la mayoría de los evangélicos, que son hijos de Satanás. La mayoría. La palabra es dura, pero es la única y la gran verdad. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Estoy terminando porque la parte... terrible, siempre que te dejo al final. ¿Qué dice?
dicen los hombres que yo soy? Le dice Cristo a su discípulo. Esto es importante que los pastores escuchen esto. Porque le va a ser de una fortaleza que cuando venga el diablo le van a arrancar la nariz de un solo soplón. De una sola tabana. Escuchen. Viene Cristo y le dice a su discípulo, ¿qué dicen en el mundo que yo soy? Ellos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, a quien Herodes degolló. Otros dicen que tú eres Jeremías o Elías o alguno de los profetas resucitados de entre los muertos. El mundo desea de todo. Que eres también fornicario, que naciste de fornicación del todo, que por nombre de Belcebú. Ustedes saben que entre los pocos hombres calumniados en la historia, Cristo fue el más calumniado de la historia de la humanidad. Y en los últimos 100 años, del 1900 hacia acá, la gloria es para Dios, que Dios le permitió que yo pasara ese proceso. De los últimos 50 años del último siglo, yo creo que en el planeta no han habido 5 hombres más perseguidos y más calumniados que José Ovalle. Usted nada más tiene que arrodillarse un día por ahí, ayunar un día y decirle, Señor, muéstrame los caminos de ese profeta. Porque tú te vas a asustar. ¿Tú sabes lo que me dijo un evangelista a mí de la Ciénaga? Ovalle, yo le pregunté a Dios quién tú eres y cuando él me señaló quién tú eras, yo casi me desmayo. Y me dice, porque yo soy evangelista y yo no soporto una de las pruebas que Dios me mostró que a ti te viene en cada momento. Él me dijo, me confesó, si a mí me viene una pruebita semejante a la tuya, yo me muero de un infarto. Me dijo un evangelista. Sin embargo, ¿cuál es el secreto? El secreto es que yo he perseverado en la prueba y he perseverado en el sufrimiento. Ese es uno de los mayores secretos. Levanta tu manita hacia arriba y alaba la gloria, papá, mis hermanos. Levanta tu manita hacia arriba. Gracias, Jesús. Dile el otro beso al Señor. Adora al Señor con tu mano bien alta. Señor, escuchen esto con mucho cuidado. Dios un espíritu. Dios un espíritu. Levanta tu mano bien alta hacia arriba. Esto que yo voy a decir es muy importante. Yo quiero que las personas que están en la calle me ocupen ese espacio que está detrás de la bocina ahí. ¿Te ve ese espacio que está vacío ahí? Toda esa gente que está en la calle, me pasen así para el espacio que está así en la cancha, ese pasillo que está vacío ahí. Sea Cristo glorificado para siempre. Sea Cristo glorificado para siempre. Ahora rompeme la fila para que entre para adentro, que el pueblo no puede estar así de lejos por allá en la calle. El pueblo no puede estar tan lejos por allá, de que por la calle tirado así de a distancia. ¿Cuándo que nos vamos a unir, pastores? ¿Cuándo que nos vamos a humillar? ¿Cuándo que nos vamos a acercar? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Usted no ve cómo es el cristianismo de aquí? De que de lejito por allá así. Bata su manito otra vez. No olviden una palabra de mucha profundidad que les desaté. Era la tarde y la mañana un día y Dios que lo que él había creado era bueno. O sea que en el principio no habían gusanos ni habían cucarachas. No había nada de esas retragilas de insectos, ni de esas cosas anormales, ni de esas cosas raras. Pero es importante que usted escuche esta palabra profética que yo le voy a desatar. Abra sus oídos, porque es necesario que usted sepa sobre qué pie que usted está parado. ¿Quién se lo llevó? Me preguntó a mí la esposa de este muchacho. Profeta, dime. Si a fulano, dime si ese fue con el Señor, profeta, me decía llorando al lado de mi esposa. Dime que el Señor se lo llevó.
Entonces yo no le quise decir directamente quién se lo llevó, sino yo le pregunté a ella que a quién se lo llevó. Yo le cambié la pregunta. Le dije, dime tú misma quién se lo llevó. Y ella no me pudo decir. Abran sus oídos, mis hermanos. Cuando un evangélico se muere, están haciendo lo mismo que hacen los católicos. Sacarlo de pena y llevárselo y mandárselo a Dios y que a descansar allá. Inclusive meten el cadáver hasta dentro del templo, que es una abominación. Y ahí como los sacerdotes hacen, le tiran una cuanta lágrima encima y de que oran. Orando a los muertos. Eso es antinatural y antibíblico. Y no tiene apoyo en las escrituras. Y le cantan al muerto. Increíble. Qué confusión del infierno. Cantarle a los muertos. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Canta falta de ciencia y de entendimiento y sabiduría y madurez y conocimiento de las escrituras. Lo gritan ahí, lo santifican a los evangélicos ahí en el ataúd ahí y le tiran agua y de todo, como igual que la iglesia católica, para crear una confusión en medio de la familia, para que crean que se lo están mandando a Dios y que Dios fue quien se lo llevó y que lo que pasó, pasó porque fue la voluntad de Dios. Y la mayoría de casos y de cosas que suceden, suceden fuera de la voluntad de Dios, no dentro del marco de su voluntad. ¿Usted me está entendiendo? Sino suceden porque usted eligió su camino y porque usted mismo siembra. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre sembrara, eso mismo cosechará. Entonces yo le desaté una palabra a la jovencita, a la misionera, y le dije que Saúl era un ungido de Dios. Y David también. Le digo yo a ella, para no responderle con toda la altura que tenía que responderle. Y le dije que los dos eran ungidos. Tanto Saúl como David. Pero muriendo ambos. Cada cual de una manera distinta y diferente. Cada cual al morir dejó una huella y dejó una pauta. Y confirmó que en el final de su muerte había un detalle. Cada uno dejó un detalle. Pero los detalles fueron diferentes. Uno murió sin cabeza, colgado de un palo. Y el otro murió siendo calentado por una virgen que no conoció nunca varón, inclusive ni David mismo la tocó. Cuerdo, sensato, con toda su fuerza en sus ojos, inclusive antes de morir, vio sentado en su trono a su sucesor en vida. Habló, trazó, pautó y después... Tómame, padre, nos vemos. Hijo, guarda esto y aquello. Nos vemos en breve. ¿Me entendiste? ¿Viste la diferencia? El otro murió sin cocote, colgado de un palo. ¿No me está entendiendo todavía? Y los dos eran ungidos. ¿Por qué? Porque el fin de un ungido... No fue el fin que en el que partió Saúl. Saúl era ungido de Dios, pero ese no es el fin de un ungido verdadero de Dios. ¿Usted no está entendiendo? O sea, el fin de un verdadero ungido no era el fin de ese evangelista que murió en cuero con una tanguita puesta ahogado. ¿No me están entendiendo todavía? Entonces, ¿ustedes creen que ese es el fin de un varón de Dios? ¿Ustedes creen que ese es el fin de un siervo de Dios? Entonces, usted tiene que saber quién es que se lo va a llevar a usted en el momento en que Dios le diga, ven. ¿A que usted no sabe quién que se lo va a llevar? ¿A que usted no se atreva a decirme a mí quién se lo va a llevar a usted? Usted lo puede decir a su papá o a su tío o al vecino o a su mujer que está en un estado de pecado peor que tú, pero a un vidente a mi altura, que yo conozco al ciego durmiendo ya y al cojo sentado. Pero mi esposa tiembla para decirme a mí que salva, mi propia esposa. Y yo se lo pregunto a veces a ella, dime, ¿cómo te sientes, fulana? Y gaguea para responderme. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado, mis hermanos? ¿Usted no ven que los católicos hacen todo lo que les da la gana?
Porque le hicieron creer que ellos son salvos. Y el cardenal anda con una 30-30 bajo la sotana y anda con guardaespaldas. Y pasa de un sitio a otro, debajo de un túnel, hasta la sinagoga, para no ser visto, y desaparece cuando termina de auspiciar la última misa. Y nadie sabe por qué túnel secreto ni por dónde que desaparece. Y es mayor general que lo hizo Hipólito Mejía en su gobierno, al cardenal, lo hizo mayor general. O sea que los siervos de Cristo son pistoleros. Alábalo si puede, si no también. En el principio no fue así. Y déjeme decir algo que usted tiene que saber para que usted esté claro de que con la salvación no se puede inventar. Ellos se han predicado sobre Adán y Eva muchas cosas alrededor del mundo. Yo he estado en más de 30 lugares del mundo y he escuchado muchísimos temas y mensajes y muchísimas ideologías y criterios y conferencias. Y yo he estado en varios simposios del mundo reunido con los grandes del mundo, Rocky Gigi, Randy Island, lo de renombre americano del mundo, con lo que siguió que del Oriente. Yo he estado en grandes simposios mundiales con los supervisores de Chile, los que iban rumbo hacia África, los de Panamá. Yo estaba en un simposio de varios representantes del mundo allí, y ellos debatían todos los puntos ecuménicos y eclesiásticos y bíblicos, y en fin, para que finalmente sacar una interpretación para ver qué finalmente era la traducción que se iba a usar en la actualidad. Y déjeme decirle que hasta las Biblias originales y las versiones antiguas están siendo escondidas y exterminadas, y están extinguiéndose y están desapareciendo, porque están introduciendo otra Biblia con otro mandamiento, con otra interpretación y otra traducción. Y otra Biblia, para que los textos contundentes que nos parten y nos ponen a temblar no nos exhorten ni tampoco empanten a los impíos, sino que le están queriendo enseñar un evangelio religioso melaganario, mongo, que no presenta alternativa, sin cambio, sin cruz, sin sufrimiento, un evangelio sin corona. Dios más disfrazado de pentecostales. Entonces por eso los evangélicos están viviendo un evangelio a su manera. Dios, un espíritu superior. Un espíritu superior. Yo quiero ayudar a mucha gente que lo estoy viendo desde aquí. Y yo vi una persona que cuando lo vi, le vi una culebra que le daba vuelta desde los tobillos por la pantorrilla, se le metía entre las dos piernas y le pasaba por encima de su cabeza. O sea, tienen y llevan el espíritu de la misma serpiente sobre ellos. Y eso yo lo veo como estoy mirando esa jipeta que está de aquel lado. Pero yo andaba con él. Éramos amigos, Lucifer y yo, mis hermanos. No lo olviden. ¿Usted escuchó mi testimonio anoche? ¿Cuánto escucharon parte de mi testimonio anoche? Éramos amigos. Satanás me formó y me crió y me guió desde niño. Me hablaba audible. Quema de cuartiza, tornavira. Se me aparece en medio de un monte Satanás y me habló y me dijo: tu familia son mías, todos ustedes me pertenecen y tú eres mío, me decía. Hasta que me encontré con Cristo, y entonces Él me dio de su espíritu, superior al espíritu de Satanás. Hazte una pregunta: ¿por qué Satanás te cuca a ti? Como dicen los puertorriqueños, no me cuque. ¿Por qué tú te sientes siendo que Satanás en cualquier momento tú sientes que puede zarandearte y que te puede absorber y que te puede hacer pecar? Varón, ora por mí, que yo no quiero pecar. Y tú sabes, estoy en una batalla y yo quiero ser fiel, pero el diablo me está tentando. ¿Eso huele a qué? ¿A qué huele eso? ¿Eso huele a qué? Eso huele a pecado. Porque los que tienen un espíritu superior no pecan. Y dice que la simiente de Dios permanentemente en ellos, y no puede pecar porque son engendrados por Dios, nacidos de Él, fruto de su vientre. ¿Cuántos adoran la gloria de papá? Los hijos de Dios no practican el pecado y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Yo esta noche voy a orar por todos los pecadores. No me huyan.
Dios un espíritu. Primera Juan capítulo 3, verso 8, dice que practica el pecado. ¿Te ven? No dice que va a ser, ni que será. Es de él. Y no especifica si tiene Biblia o no. O si es religioso o no. Porque el diablo peca desde. Pero no se entristezcan, hay una alternativa que desde un principio te lo vengo presentando. Cristo, para esto apareció Cristo, un espíritu para deshacer las obras. Porque Cristo es superior al mundo y al diablo y al demonio, a la muerte y al infierno y al mismo Lucifer. Otra cosa, te quiero enseñar a orar. Voy a usar 50 segundos para enseñarte a orar. Y quiero enseñarte a ayunar. Porque hay gente que ayunan con un chicle en la boca. Levanta tu manita así conmigo. Dios mío, por pártela así. Ayunan con un chicle en la boca y no pasan de las 2 de la tarde. Aquí hay muchos ministerios que yo quiero, solo que ellos sean sinceros en Dios y digan, pero yo tengo que salir con esa locura y con esta señal y debo humillarme a recibir la bendición del Dios del cielo a través del varón de Dios. Vine con sencillez como nunca a esta ciudad y con humildad de mi alma y con un espíritu conciliatorio y de altura para presentarme yo antes que ustedes y decir perdónenme. Si en algo, por alguna inmadurez, en un momento determinado en el pasado, falté a alguien, a un líder, a un concilio, a un pastor o a alguien, o lo ofendí. Para enseñar tu misterio y recordarte que el que se humilla, dice la Biblia, ese será ensalzado. Pero el que se ensalza, entonces tú lo que tienes que preguntarte, ¿por qué es que Jehová cada día que nos encontramos con Ovalle, la locura es más grande y la ciencia es más grande? ¿Por qué tú no te haces esa pregunta? ¿Será porque yo soy altivo? Porque me cojo la gloria, Él no la comparte con nadie. Dice que al altivo lo mira de lejos, mas ensalza y da gracia al humilde. Levanta tu manita y gózate en Jesús y alaba la gloria de papá. ¿Y qué? Que vaya, el tiempo pasa y me envejece y está más loco cada día más. Entonces la dimensión es más terrible. ¿Qué es lo que pasa? Le estoy diciendo que el pastor que se me acercó anoche ahí era un niño cuando no se perdía mi campaña por la parte este. Y ya él tiene un hombrón pastoreando y me dice, profeta, yo estoy hasta nervioso porque yo te conocí hace 20 años. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí donde está el misterio. Yo te hablé al principio que yo no me angustio en nada ni por nada. Una cosa que tiene a Satanás vuelto un gusano a mi pie, que me obedece. Mira para arriba. ¿Tú ves la nube? ¿La ves? No, no está. Te dije que iba a estar ahí hasta que yo le hablara. Y te dije, nadie de aquí va a salir con una gota de agua sobre su cabeza. Tú no escuchaste cuando se lo dije al cielo. Y no escuchaste cuando le dije, gracias por obedecerme. Pero ya había gente que iban a correr. Y abriendo sombrilla, alábalo si puedes y si no también. Bate tu manita así. A los seres humanos hay que sobrellevarlo. Un humano fuera de lo humano. Entonces, mis hermanos, es importante en esta noche que ustedes se humillen al Señor. Quiero enseñarlo a ayunar. Yo estoy enseñando a multitudes de personas a nivel mundial. Ya mis hijos no se pueden contar así por número de tanto que son. Y perseverando, y la mayoría todos son líderes y pastores internacionales de todos los tipos de rango, hijo mío, en la fe. Aparte del concilio que rompieron congregación y están partiendo iglesias donde yo estoy predicando de tantas almas. Y yo estoy enseñando a la gente a que se vuelvan al principio. Mi misión es mesiánica, hacer que el mundo se vuelva de nuevo a Jehová. Para que cuando Él regrese, pues lo encuentre haciendo. Porque es que tienen que volver a empezar, hay que recuperar lo que se ha perdido. ¿Cuántos alaban a papá? Porque muchos perdieron su primera fe y su primer amor y su principio. Y quebrantaron su primera comunión con Dios. Y están sirviéndole al Señor por experiencia y por vergüenza en medio de la sociedad que lo observa y que lo vigila, para que no sepan que no están en nada y para que no sean acusados. Entonces están haciéndole creer a la sociedad una cosa que ellos no están viviendo.
¿Ven lo que pasa en esta ciudad? Sea Cristo glorificado para siempre. Entonces quiero enseñarte a orar, enseñarte una oración que Dios me enseñó para que se lo enseñe al mundo, y enseñarte a ayunar. Y después que te enseñe, tú te vas a dar cuenta que tu vida nunca va a volver a ser la misma. Es para que de ahí tú des el paso a un espíritu superior. Si no, el diablo va a jugar baloncesto contigo toda la vida. Alábalo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo estaba en un país, en una gira, y mucha gente después de Dios me agradecieron que yo le enseñé a orar. Le dije, tráigame una silla en un sitio donde yo estaba, póngamela, y me la pusieron ahí. Yo le dije, lo voy a enseñar a orar. Y me arrodillé. Y oré 10 minutos. Y cuando oré 10 minutos, le dije, así es que se ora. Como yo oraba, ninguno oraba. Sea Cristo glorificado para siempre. Porque la gente que están bajo la influencia de un espíritu carnal, y normal, y humano, y natural, y terrenal, y adámico, oran de una manera muy extraña y muy compleja. De tal manera que Satanás mismo lo usa como coyuntura, ese estilo y esa forma, para que de ahí nunca ellos avancen y tampoco se han catapultado o Dios lo eleve a otro nivel, sino que de ahí no pasan. Entonces son personas que vienen, se arrodillan, tiran un brazo para acá, tiran un pie para allá, tiran otro pie para allá, tiran un brazo para acá, y lo que parecen es un maco acotado. Levanta tu manita hacia arriba y alaba. A los 50 segundos se están durmiendo. A los 10 minutos están roncando. Y cuando pasan 4 horas, solo oraron como 8 minutos en 4 horas durmiendo. ¿Usted está escuchando lo que yo le estoy hablando? Porque ni siquiera eso saben orar a Dios. Cuando van a ayunar, comienzan a ayunar a las 7 de la mañana y comen a las 6. Y se jaltan a las 4 de la mañana y a las 5. Y a las 12 dicen, tráiganme el cuerpo entero porque voy a entrar en un ayuno. Levanta tus manitas arriba, mi hermano. Dios es un espíritu superior. Se pueden contar con los dedos de la mano en esta multitud que está frente a mí. Contado con los dedos de la mano. Si acaso aparecen 2 personas o 3 que hayan hecho un ayuno de 3 días sin comer corrido. 3 días nada más, miren. Sin agua y sin nada corrido. Quizás entre esta multitud que ustedes ven, quizás aparecen 2 gente que hayan hecho eso en la actualidad. Porque eso se hacían 30 años atrás y 20 años atrás, esos ayunos. Y ahora eso no se usa. Le estoy hablando que los ayunos de los concilios son hasta las 12 del mediodía y hasta las 3. Con un chicle en la boca y un bolón. Le estoy hablando cosas que no dije que me lo contan, que usted lo sabe. Y la gente se levantan a las 11 de la mañana y llegan a las 10 y media a la iglesia, al ayuno. Y ya a las 3 están abotezando. Y a las 1 y media están saliendo para los colmados a comprar fundita de agua. Mensualmente un ayuno. Hasta la 1 del mediodía y hasta las 2. ¡Mensual! O sea, cada mes. Ah, el ayuno donde Roque. Todos los sábados mensualmente. Un día al mes. Antes de irse a la iglesia para ayunar con una taza de café más grande que la cabeza mía. Y a las 11 un chicle. A la 1 ya di que están mareados. Pero tienen 50 años que no ayunan y ya a la 1 están mareados. Entonces desde que venga un hombre en esta dimensión, porque no tiene que seguir, dice, está loco. Se cree un Mesías. Ahora creer que el único salvo es él. Ahora, mira, ahora él se cree un Dios. La misma mediocridad y el mismo estado en el que viven, al Satanás ser su amo y su Dios, al estar bajo el espíritu del mundo y del diablo y del pecado, no pueden ver el espíritu de Jehová en uno, ni entender que en nosotros hay un espíritu por encima de los espíritus, con autoridad sobre todos los espíritus inferiores, en cuyo espíritu en uno reposa el espíritu de Jehová junto a los 7 espíritus de Dios. Dígame usted, ¿qué año va a golpearnos? ¿Qué comida nos va a absorber? Miren cómo yo estoy, la gloria sea para Dios, tranquilo.
Y usted no tiene ni idea si yo comí, si no comí, o qué tiempo yo tengo que no comer. Usted ni por la mente a usted le pasa. Y yo no tengo, yo no estoy tan flaco, ¿verdad que no? Yo no me veo tan flaco, ¿verdad que no? ¿Verdad que no me veo tan flaco? Y así yo paso mi vida, yo no he pasado ni una gota de agua por mi boca. Se me nota. Pero usted no sabe, las veces que usted me ve a mí, que tengo 30 días sin comer, 20 y 15, y estoy así normal parado, que tú me ves. Dios te bendiga, profeta. Ni por tu mente te pasa que tú estás hablando con un hombre que tiene 20 días cogido sin comer. ¿Tú ves? Y tú comiendo todos los días con la lengua amarga que te cabe murmurando. ¿Tú no ves? Ese es el problema. Ese es el problema de los evangélicos normales y naturales. Levanta tu manita y gózate, mi hermano. Dios, un espíritu superior. Mire, yo le estoy diciendo que vos sos una oración poderosa. Porque lo que está, se va. No sé si usted quiere que Dios nos dé una bendición grande. Lo que está, se va. Dios mío, dice la palabra, entonces ninguna alma se va a salvar, dice el mismo Cristo. Entonces, Cristo le dijo a los discípulos que si vuestra justicia no hubiese sido mayor que la de los escribas. El mismo Cristo tuvo que decirle, ni aun vosotros mismos escaparía. Pero mis hermanos, miren al mundo a su alrededor. La abuela más joven del mundo tiene 14 años. Rompió el récord, Winner. Dio a luz a los 7 y su hija a los 8. Va a cumplir 15 años, la abuela más joven del mundo. Es una cosa increíble. Las mujeres desarrollaban, eran a los 19, a los 18 años, y ahora ya a los 6, a los 7 son mujeres. ¿Pero y a dónde es que va este mundo a parar? Sálvanos, Padre. Levanta tu mano y adóralo. Ah, pero ustedes saben los espíritus que te rodean y que están alrededor en el mundo sin control, que no hay quien lo domine ni lo controle, que no salen con escopeta, ni con revólver, ni con intercambio de disparos, ni con tanqueta, ni con bazooka, ni con cañones. Por más que el barrio seguro, que la policía, y por más patrullaje, si Jehová no guarda y vela al barrio, a la vapía, a la ciudad, en vano son los barrios seguros y todos los amarres y todos los patrullajes. ¿Cuántos alaban la gloria de papá en el día de hoy? Ahora, yo no sé si usted sabe que en Moisés había un espíritu. El tiempo no nos va a alcanzar, te voy a tener que terminar ahí. ¿Usted sabía que en Moisés había un espíritu? Y dice que Jehová tomó del espíritu de Moisés y le dio a 70 alcahuetes. Ya usted puede saber qué espíritu era que había en ese profeta. Yo te estoy hablando de una profundidad por las escrituras. Y tú te preguntas, ¿y por qué Jehová no le dio de su espíritu de él? Te voy a dejar esa pregunta a ti ahí, para que tú se la digas a tu nieto cuando yo esté en el cielo, esperando por ti, esperando que tú seas degollado para poder entrar. A ver si me traduce esa ciencia. ¿Ustedes sabían que quienes no son de rapto? Déjame hablarte en profundidad para que no te turbe. Son tres tipos de cristianos que van para arriba. Uno en la gran tribulación, otro en medio del proceso del poder de la muerte establecido por un imperio demoníaco llamado anticristo, y otros que se van ahí cuando la trompeta suene. ¿Ve? ¿Ustedes están viendo qué cosa mal, qué locura? Tres tipos, ¿eh? Tú tienes que saber en qué lugares que tú estás. Entonces, ¿hasta cuándo? Dijo uno de los que ya estaba en el cielo, hasta que se complete el número de los que han de ser muertos y de los que han de dar su vida por el Cordero y por el testimonio. Que no se fueron en el rapto por diablo y por alcahuete y por hipócrita y por lingüilalgo. Y por carnal y por humano. Melancólico y sentimental, nostálgico. ¿Cuántos alaban a la gloria, papá? Piquichones y ñoños y mujercitas. ¿Cuántos alaban a papá? Y se quedan. Entonces ahora, para entrar al cielo y escapar y poder salvarse, van a tener que dejarse. Entonces yo voy a estar allá arriba esperando a muchos que estuvieron en mi campaña. Yo lo voy a estar mirando y digo, ay, mira a Petra, mira a Josefina, mira a Rafael, huyendo de los espíritus aquí abajo, que van a dominar el planeta a través de un espíritu superior del diablo en el anticristo, cuyo espíritu solo está sujeto a Dios, que es un espíritu superior. Me pierde el hilo, mis hermanos. Yo nunca me he enfermado, yo nunca, mis hermanos, ni la muerte.
Pero yo recuerdo una vez que la muerte me hizo a mí una maraca, y te termino con esta palabra, y la muerte, hasta mi esposa se turbó. La muerte me hizo un amaraco a mí bien grande. Primero la muerte di que se lleva a mi esposa. Escuchen lo que tienen esposa y lo que tienen esposo. Se la lleva la muerte. La ciencia le dijo a la familia de mi esposa que ella no podía parir. Que si salía embarazada de mí, moría. Según la ciencia. En medio de lo que los médicos le practican a ella, en un aborto que, de nuestro primer hijo, que murió, en el curetaje le dejaron parte de la placenta adentro, que se le volvió como una pelota más grande que mi cabeza adentro en el vientre, y eso la hacía sangrar diario. Perdió el color, labios verdes, los cabellos se le encogieron, y mi esposa apareció un bagazo en la cama. Yo andaba de gira en gira y no sabía nada. Ella me dijo: siento un malestar raro de este embarazo, llévame a mis padres. Y la llevé a Celestina, San José de la Mata, rumbo a Monción, pegado de Haití, allá donde su familia. Y yo seguí con mi amor por mi Cristo y mi pasión por las almas, en una locura que no me acordaba que si tenía esposa, que si me había casado. Por todo el mundo, consciente y seguro de que si yo era fiel y obedecía y cumplía lo que Dios me había encomendado, Él iba a tener cuidado de mi esposa. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? De mis hijos, de mi familia y de mí. Adora y alaba la gloria de papá. Oye, oye, una cosa linda, yo nunca le he preguntado a Dios nada, sobre nada, no me interesa, ni tampoco me incumbe. Y a Dios no se le anda preguntando, ni se le anda poniendo condiciones, por si tú no lo sabías. Y cuando llegué, enfrenté la realidad, tu esposa, ¿qué pasó? Entré a donde tenía a mi esposa. Y le dije a una hermana: hermana, ¿y qué pasó con mi esposa? ¿Dónde están los pastores y los líderes y los evangelistas? Hemos cansado, nos cansamos de clamarlo, vaya. Y hemos orado y se nos está yendo y no sabemos qué hacer. Y yo cogí el cadáver de mi esposa ante la multitud. Me le eché al hombro. Y le dije: no me siga nadie. Cogí un monte en el campo y un camino, como le dicen, vereda, en esos campos. Y me senté en una roca lejos donde estaban todo el mundo con el griterío y la cosa, lejos de mi esposa. Y ese cadáver lánguido y seco me lo tiré en mi pecho. Y su cabeza me rodó por el hombro izquierdo. Te amo, mi padre. Escucha fe. Y ya a mi esposa se le había ido la voz. Y le dije: Mari, solo me interesa decirte una sola cosa. Y me interesa más que todo que tú me respondas la verdad. ¿Está lista para un encuentro con Jesús? Y me hizo así con la cabeza. Que sí. Yo le dije en los oídos: nos vemos en breve. Tú primero, yo después. Y me hizo otra vez con la cabeza que sí. Y ahí mismo se me quedó entre mi pecho y cruzó y pasó a otro mundo. Iba entrando por un túnel rodeado de inmensas luces que ella no me quería ni me podía describir. Pasó por un jardín, entró a un valle. Y lo que estaba allí ella no me lo podía describir de tan terrible. Ya iba lejos. Cuando entonces me acordé de una profecía que me dio Jehová. Jehová me había dicho a mí hace muchos años: te doy una esposa. Yo no quería casarme ni pensaba, porque yo decía: las mujeres de cualquier cosa cocinan desabrío, paran la trompa, le tiran el caldero a uno atrás y siempre están con un melancolismo y con una cosa rara, porque son un saco de emoción. Alábalo si puede, si no también. Pero bien, acerté el reto y me gocé con la esposa, en fin. Y yo todo el tiempo estaba empantado. Levanta tu manita y gózate, mi hermano. Y Jehová me había dicho que me iba a dar hijo e hija. Me lo había dicho él a mí y yo nunca le he dudado. Óyeme, a mí no me recordé de eso, pero cuando me acordé que él me dijo: te doy hijo y hija de ella. Dije: pero ven acá, Señor, verdaderamente los muertos no paren. ¿Qué mueca que me está haciendo la muerte a mí? Levanta tu mano y alaba la gloria. Los muertos dan a luz, los muertos paren. Y llamé a mi esposa de entre los muertos y le dije: Acona, regresa. No lo sienta, papá. ¡Ay, Dios! Me comenzó ya a contar dónde iba entrando ya. Yo le dije: ¿me iba a dejar? Oye, ¿dónde está lo que Dios no habló? Y ella se ríe hasta hoy, cada vez que nosotros a solas nos ponemos recordando esa gloria y esos tiempos. Me parió 8 uno detrás de otro. Lávalo si puedes, si no también. Levanta tu manita hacia arriba. La muerta parió 8. Levanta tu mano y adóralo. Tira el otro besote a papá. Cada vez que tú lo haces, el diablo se encoge como un gusano. No se te olvide de eso.